Buenos días. Damos la más cordial bienvenida al lanzamiento oficial de la Fundación Internacional de Asistencia Humanitaria Fundiná. Agradecemos la compañía de la mesa principal donde se encuentra la Junta Directiva. Y ahí tenemos al reverendo padre Darío Bencosme como presidente. La doctora Cándida Ramos, vicepresidenta. La licenciada Iris Astacio, secretaria. La licenciada Violeta Ramos, tesorera. La doctora Luz del Alba Oviedo, primer vocal. La licenciada Ronella Peña, segunda vocal. La licenciada Ana Sánchez, tercer vocal. Y contamos con la presencia de la psicóloga María Alexandra Canela, quien trabaja en el Centro Alas y en el Centro Troncoso Bello y tiene una especialidad en intervenciones de psicoterapia. Además, le damos la bienvenida al equipo de psicólogos integrado por los licenciados Ramón Matos, Daviana Alcántara, Mildre La Paz y Miguelina Rodríguez. Gracias por su presencia. Al licenciado Luis Rafael Mejía Oviedo, Luisín. Saludos a los medios de comunicación que se encuentran presentes. Para dar inicio formal a esta actividad, le pedimos al reverendo padre Darío Bencosme que nos ponga en las manos de Dios. Con ustedes, el padre Darío Bencosme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Padre, nos ponemos en tus manos en el comienzo de este evento con el que damos lanzamiento a la nueva imagen de Fundinav. Te suplicamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, nos asista, guíe nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, y que podamos con este evento dar inicio a un proyecto con el cual realmente queremos cumplir tu voluntad, convirtiéndonos en los instrumentos que necesitan aquellos que están más afectados, indefensos de la sociedad, que necesitan de instituciones y de medios que los asistan, que los ayuden, no solo a la solución de un problema por un momento, sino para toda la vida. Que nosotros podamos ser ese instrumento que socorra a cuantos acudan a nosotros en busca de ayuda. Bendícenos y guárdanos. Bendice a cada persona que ha asistido aquí. También a todos aquellos que están conectados a través de nuestro canal YouTube en diferentes partes del mundo y que se suman de esta manera a apoyar esta obra. Que el Espíritu Santo también se derrame sobre ellos. Todos asistidos por ti, nos ponemos en tus manos de manera total. Guíanos, guárdanos, protégenos y guarda y protege esta obra. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Para dar continuación a esta actividad, queremos hacerle saber que esta actividad tiene como fin principal dar a conocer la nueva imagen de esta institución, sus objetivos, misión, visión y proyectos. Esta institución fue creada en marzo del año 2000 por el reverendo padre Darío Bencosme. Hoy se renueva de acuerdo a las necesidades actuales con nuevos proyectos de beneficio social. A finales del año 2019, iniciamos el proceso del cambio de imagen corporativa que ha dado como resultado el logotipo que hoy presentamos. Pueden verlo aquí en este background, o pueden verlo en la imagen en la televisión. Este logotipo está inspirado en el amor al prójimo a través de siluetas de manos cuya composición gráfica forma un corazón en el cual queda abrazado el mundo. Estos tres elementos podemos explicarlos. Las manos son la expresión de aquellas que ayudan,
las que acogen la necesidad de los demás, las manos que manifiestan caridad, las manos que dan al desvalido, las manos que ofrecen amparo, las que construyen, las que edifican y que abrazan. Estas son las manos tuyas, las manos mías. El corazón. Este corazón simboliza el amor y es justa la descripción, ya que nuestro eslogan es servir con amor. El mundo representa a los seres humanos, todas las naciones y la visión de expandir esta obra por el mundo entero. El color azul, con este color queremos simbolizar que somos luz. Y el color magenta ha sido asociado con las prácticas de ayuda. A continuación, por favor, pongan atención al televisor donde presentaremos un material audiovisual que nos ilustrará qué es la Fundación Internacional de Asistencia Humanitaria. Por favor, dediquen su atención allá. En la Fundación Internacional de Asistencia Humanitaria, Fundiná, tenemos como objetivo servir a los más necesitados a través de la creación y gestión de proyectos, programas, actividades y recursos autosostenibles permanentes que aseguren el bienestar de nuestra población dominicana y el mundo. En la Fundación Fundiná, basamos nuestro trabajo en varios pilares principales: vivienda, salud, educación, alimentación, consejería y agropecuaria. Desde nuestro nacimiento el 27 de marzo del 2000, bajo el nombre Fundación Cristo Vive, hemos llevado a cabo varios proyectos: apoyo a microproyectos y microempresas, capacitaciones artesanales, programa de entrega de alimentos, operativos médicos, apoyo a la educación de seminaristas y religiosas, consejería. Hoy nos hemos visto motivados a afrontar nuevos retos. La construcción de un centro de salud mental para tratar pacientes con depresión y otros trastornos mentales, con el apoyo de profesionales en las áreas de psicología, psiquiatría y consejería. En el sector educación, la edificación del Colegio Hijos de María Santísima, con capacidad para 2.000 estudiantes de educación básica y secundaria. Fundiná lleva 20 años al servicio de los más vulnerables. Estos años nos han hecho entender que el mundo necesita más, que República Dominicana merece más. Hemos crecido. Queremos trascender y transformar para bien nuestro país y el mundo. Somos la Fundación Internacional de Asistencia Humanitaria, Fundiná, sirviendo con amor. Después de haber visto este breve video de presentación, vamos a dar paso al reverendo padre Darío Bencosme. Pero antes, permítanme hacer una reseña sobre la vida del padre Darío Bencosme. Nació en la comunidad de Juan López, en la ciudad de Moca, República Dominicana, el 4 de abril del año 1963. Sus padres, Andrés Bencosme y María del Carmen Grullón, hoy en día fallecidos, quienes formaron una familia de 9 hijos. Realizó sus estudios en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo, República Dominicana, obteniendo los grados de licenciado en Ciencias Filosóficas, Teológicas y Religiosas y estudios avanzados en Psicología, Ciencias Políticas, y fue ordenado sacerdote el día 6 de noviembre del año 2006.
es fundador de grandes obras conocidas a nivel internacional. La comunidad de oración y evangelización Hijos de María Santísima, COEMS, fundada hace 26 años, es una comunidad católica con presencia física en República Dominicana y en diferentes países del mundo. Es una de las comunidades virtuales de habla hispana pionera transmitiendo en vivo por internet las eucaristías, asambleas de oración y prédicas llevando salud integral al ser humano, tanto en lo espiritual como en lo psicológico, lo cual realizó en sus inicios mediante la página carismáticoshispanos.com. Fundador del Instituto Religioso Hijas de María Santísima, fundado hace 8 años es una comunidad de vocación femenina formada por jóvenes de diferentes países. También la Cooperativa de Ahorros y Servicios Múltiples Padre Pío, COPIO, fundada hace 10 años con el propósito de incentivar el ahorro y el desarrollo económico de sus miembros. Y por último, la Fundación Internacional de Asistencia Humanitaria, Fundinat, que hoy estamos relanzando. Con ustedes, el padre Darío Bencosme. Un aplauso. Y buenos días, señoras y señores, equipo de psicólogos, integrado por los licenciados Ramón Matos, María Alexandra Canela, Daviana Alcántara y Mildred La Paz, licenciado Luis Rafael Mejía Oviedo, comunicador de renombre en nuestro país y ex presidente del Comité Olímpico Dominicano, medios de comunicación presentes y demás invitados. Me complace enormemente darles una calurosa bienvenida y dirigirme a ustedes en esta actividad en la que estamos haciendo el lanzamiento de la nueva imagen de la Fundación Cristo Vive, ahora con el nombre de Fundación Internacional de Asistencia Humanitaria Fundinat, que además está próxima a cumplir sus 21 años de fundada. Nace en el seno de la comunidad de oración y evangelización Hijos de María Santísima, fundada hace 26 años, por quien les está hablando, por lo que todos los miembros de esta obra que hoy les presentamos pertenecen a una familia que se cultivó en los verdaderos valores del Evangelio y se sintió motivada a capitalizar este medio que nos provee la sociedad, como es la Fundación, para canalizar ayudas de una manera más eficaz y permanente, sin hacer distinción de credo o persona. El nombre que nos identifica actualmente es el de Fundación Internacional de Asistencia Humanitaria. El cambio de nombre se debe a nuestra intención de ensanchar los horizontes de nuestros objetivos en lo humanitario, en lo geográfico, que de alguna manera estaban afectados por el anterior nombre, dado que el secularismo creciente que impera en la sociedad ha llevado a la mayoría de las instituciones que ostentan el poder económico y que además son los principales grandes donantes del mundo a adoptar políticas que exponen con franqueza prejuicios religiosos y por ende la negativa a asumir proyectos gestados por quienes profesan algún credo en ese orden. Digamos que esta es una estrategia para poder canalizar más recursos en favor de aquellos que los demandan. Obviamente que por nuestra condición de hombres y mujeres que profesamos la fe católica, esta obra se desarrolla más formalmente sobre la base del conjunto de normas y principios de la doctrina social de la Iglesia Católica, que a nuestra manera de ver son los que mejor consideran y expresan la dignidad del ser humano y que fueron los que inspiraron la existencia de este hermoso proyecto a fin de responder más eficazmente a las problemáticas que afectan al ser humano en particular y a toda la sociedad
en las diferentes etapas de su proceso evolutivo. Para ser más explícito, nuestra institución se fundamenta en los 7 principios descritos en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Primero, el bien común. La concepción es clara. Dios creó todo lo que existe para todos los seres humanos, no para una sola persona. De ahí que el principio del bien común quiera mirar no solamente a un individuo, sino a todos los individuos, no a una persona, sino a todas las personas. Por eso este principio del bien común es una tarea que nos compete a todos, y de ahí que los bienes que existen sobre la tierra han de llegar a todos los seres humanos. El principio del destino universal de los bienes. Dios ha creado y ha entregado la tierra a todo el género humano para que por medio de ella se sustenten todos los habitantes de la tierra, sin excluir a nadie, ni privilegiar a ninguno. Por tanto, todo hombre debe tener lo necesario para su vida digna y para su pleno desarrollo. Y nadie puede prescindir de los bienes que responden a sus necesidades primarias, pues estos son absolutamente básicos para alimentarse, crecer, comunicarse y desarrollarse integralmente como persona. El principio de la subsidiariedad, que supone que todas las sociedades de orden superior, es decir, con más desarrollo humano, científico y tecnológico, deben ponerse en una actitud de ayuda, apoyo, promoción y servicio hacia los grupos y las comunidades con menor desarrollo, impidiendo que los individuos y grupos intermedios y minoritarios pierdan su legítima autonomía. El principio de la participación, por cuanto la participación social manifiesta la dignidad y libertad humana en el trabajo y en la vida pública, en orden a un auténtico ejercicio de la actividad política que consiste en la búsqueda del bien común. Esta se constituye una exigencia fundamental de la naturaleza del hombre para cooperar en la realización del bien común, porque todos somos miembros activos de la vida socioeconómica, política y cultural. El principio de la solidaridad. Para la doctrina social de la Iglesia, la solidaridad no es un sentimiento superficial por los males de tantas personas cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse en la búsqueda y promoción del bien común. El principio de los valores de la verdad. Los hombres tienen una especial obligación de tender continuamente hacia la verdad, respetarla y atestiguarla responsablemente. Vivir en la verdad tiene un importante significado en las relaciones sociales. La convivencia de los seres humanos dentro de una comunidad, en efecto, es ordenada, fecunda y conforme a su dignidad de personas cuando se fundamenta en la verdad. Por último, el principio del amor, que ha de ser el principal, porque es el en el que se encuentra o encuentran su razón de ser los demás principios. Los valores de la verdad, de la justicia y de la libertad nacen y se desarrollan de la fuente interior de la caridad, es decir, del amor. Estos que acabo de enunciar son los 7 principios de la doctrina social de la Iglesia y en los cuales nos fundamentamos nosotros. Hoy recuerdo con mucho agrado los encuentros que teníamos para proyectar los alcances de esta obra y todo lo que supuso definir su identidad y lograr su personalidad jurídica. Algunas personas en aquel entonces juzgaban mis proyecciones como pretensiones irrealizables, pero la convicción profunda a la que lleva un verdadero proceso de evangelización y la indiscutible determinación a servir que de ello se desprende, hizo que aquellos que me acompañaban más de cerca se sumaran confiadamente a trabajar para hacer realidad esta obra. Queda así claro que cuando se quiere, se puede. En sus inicios, la Fundación trabajó apoyando microproyectos, microempresas, y favoreció a muchas familias de esta manera, también a través de las capacitaciones artesanales como talleres de bordados y costuras,
También ha realizado todos estos años operativos de entrega de alimentos a familias de escasos recursos, operativos de entrega de juguetes para llevar alegría a los niños, apoyo a la educación de muchos jóvenes estudiantes, así como también soporte humano por medio de consejería. Dentro de nuestros pilares de acción social, la parte de la salud ha sido un verdadero fuerte en nuestra institución, y en el año 2009 empezamos junto a la parroquia de la que fui responsable en aquel entonces a realizar operativos médicos a nivel nacional. Todo esto en diferentes comunidades de escasos recursos. En cada actividad hemos hecho nuestra la angustia de aquellos que necesitaban ser atendidos de manera especial en cada operativo. Y los que por alguna razón requirieron seguimiento médico más allá de la actividad, recibieron todo nuestro apoyo hasta la solución final de su problema. Podemos decir con satisfacción que en estos casi 21 años de existencia de la Fundación, han sido muchos los que verdaderamente se han beneficiado a través de ella. Les confieso que nuestra meta como institución, que está al servicio de los más vulnerables de la sociedad, es crear sistemas de ayudas que permanezcan en el tiempo. Por ejemplo, estamos considerando seriamente abrir en un futuro no lejano un centro de diagnóstico para ayudar a quienes, por el alto costo de ciertos estudios médicos, inevitablemente necesarios para la detección a tiempo de complicaciones que precisan de equipos sofisticados para ese fin, no puedan pagar los montos que se cobran en este momento. Ya hemos preparado algunos proyectos que consideramos importantes en orden a responder a demandas actuales de nuestra sociedad y tomando en consideración los nuevos desafíos que nos podría plantear el futuro. Inmediatamente después de esta intervención hemos de hacer una presentación de los mismos. Obviamente no nos movemos por capricho. Procuramos ir respondiendo a las demandas más imperiosas que se van suscitando en el tiempo, y creo que es del conocimiento de todos que la sociedad a nivel mundial, según las estadísticas, ha estado enfrentando una situación que ha puesto en alerta y alta preocupación a la Asociación Mundial de la Salud. Me refiero al problema de la depresión. La misma ha sido catalogada como la enfermedad del siglo. Este problema se ha elevado en los últimos meses a niveles críticos por el difícil panorama que a nivel mundial estamos teniendo como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Estamos ante un escenario incuestionablemente deprimente. El confinamiento forzado, la soledad, la impotencia de no poder ayudar a los seres queridos que están muriendo en la distancia, la incertidumbre ante el qué pasará ahora o qué pasará mañana, ¿hacia dónde vamos? La pérdida de empleos, inseguridad económica, la falta de ánimo, la desesperanza, la insensatez de algunos gobernantes, el aumento de la violencia, entre otros, han provocado considerablemente el derrumbamiento de familias, empresas y la desestabilización de naciones. Ante todo esto, el ser humano sucumbe y cae en una crisis emocional que requerirá una ayuda profesional de largo plazo. Dada esta situación, nos hemos visto compelidos a considerar sin retrasos abrir un primer consultorio de salud mental con la participación de psicólogos y psiquiatras según los estándares y protocolos requeridos por salud pública, que estarán recibiendo a las personas que demanden de sus servicios. Para no extenderme más, quiero concluir diciendo que nuestra meta es servir con calidad y, como lo expresamos en nuestro lema, servir con amor. Dios los bendiga. Para la presentación de dichos proyectos que fueron mencionados anteriormente por el padre Darío, voy a llamar a la hermana Sandra Ramírez Mosquea para que ella haga una breve descripción de los mismos. Con ustedes, la hermana Sandra.
Muy buenos días. Les queremos presentar algunos de nuestros proyectos principales, comenzando con el proyecto educativo Colegio Hijos de María Santísima. Ante el reto de responder eficazmente a los continuos cambios sociales y tecnológicos de una sociedad cada vez más exigente, especialmente en el sector educativo, nuestra fundación ha elaborado este proyecto educativo con capacidad para 2,000 estudiantes de educación básica y media. El diseño de sus instalaciones está a la altura de las exigencias actuales requeridas para la educación moderna, desde sus aulas, laboratorios, áreas de ciencia, recreo, deportes, auditorio. La planta física estará dotada de todos los medios tecnológicos para formar verdaderos profesionales, capaces de ser practicantes y colaboradores de los avances de la ciencia. Ofrecemos lo que necesita la sociedad de hoy: integridad moral y humana, desarrollo intelectual y salud física. Entendemos la educación en un doble aspecto. Primero, como un proceso total que favorece la formación de la persona, y segundo, como un proceso que capacita y prepara a los estudiantes para ser entes de transformación de la sociedad. Nuestro proyecto pretende cultivar a los jóvenes en el espíritu de emprendimiento que debe caracterizar a cada ser humano. Segundo, nuestro proyecto de salud mental, que tiene por nombre Déjate Ayudar, comenzando con el primer módulo de consultorio de salud mental. Déjate Ayudar es un proyecto de vida que ofrece asistencia médica en el área de la psicología y psiquiatría a personas con complicaciones en su salud mental, principalmente en la depresión, para llevarlas a un nivel de estabilidad emocional que les permita vivir y desarrollar todas sus actividades de manera eficaz. Los operativos médicos que desde el año 2009 realizamos en República Dominicana en comunidades con alto nivel de pobreza y que fueron mencionados por nuestro fundador y presidente, el Reverendo Padre Darío Bencosme, han detectado enfermedades en mujeres, hombres y niños que ameritan una posterior asistencia especializada. No obstante, hemos encontrado un alto índice de pacientes con trastornos de la salud mental que, debido a su situación económica, no tienen las posibilidades de acceder a los medios para dar solución a sus necesidades. Hemos instalado nuestro primer módulo de consultorio de salud mental, ubicado en la calle 9, número 20, en Sánchez Paraíso, sector Los Platanitos, Santo Domingo, Distrito Nacional. El programa de ayuda está dirigido a mujeres y hombres que necesitan asistencia médica en esas áreas. El proyecto opera de la siguiente manera: citas personales y familiares, terapias y talleres personales y grupales, cursos y ejercicios y citas virtuales. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4 p.m. Finalmente está nuestro gran centro, el Centro Fundiná. El nivel de compromiso que nos caracteriza nos lleva a realizar una labor extraordinaria para rescatar el mayor valor humano, que es la vida misma y su dignidad, enfrentando una problemática social que empieza por la persona de manera particular y repercute en todas las relaciones a nivel social. Según lo expuesto anteriormente, es necesario un espacio físico que facilite el desarrollo de un proyecto de esta magnitud por su gran impacto social, de tal modo que podamos recibir un mayor número de personas con espacios para varios consultorios operando simultáneamente, espacios amplios para charlas y terapias que, además de todo, cumplan con los requisitos en esta época de distanciamiento social, salas de espera y áreas de trabajo que inviten al bienestar mental, la reflexión, el sosiego, la privacidad,
tal cual recomiendan las autoridades expertas en salud mental. En orden a dar continuidad a este servicio dentro de un radio de acción geográfico con varias fuentes de pacientes identificados para recibir atención, se ha localizado una residencia que reúne todas las condiciones para que el proyecto se desarrolle como lo establecen los objetivos y concebido para dar servicio a todos los niveles de nuestra sociedad. El domicilio de la propiedad está en la calle Viriato Fiallo, número 17B, sector Julieta Morales. Alcanzar esta meta es uno de los grandes retos de nuestra fundación en este año 2021, en el que la demanda de servicios ameritan nuevos módulos de consultorio. Apelamos a que estos proyectos despierten la conciencia de nuestro pueblo y de las instituciones internacionales para lograr el desarrollo de los mismos, ya que toda empresa humana tiene como recurso principal a las personas en concreto, y el bienestar de las personas es lo que garantiza el desarrollo social, económico y cultural. Buenos días. En este momento procederemos al corte simbólico de la cinta con la cual quedará inaugurada de manera formal nuestro primer módulo de consultorio de salud mental. El corte de cinta lo realizará nuestro presidente, el padre Darío Bencosme, y le acompañarán Cándida Ramos, nuestra vicepresidenta Violeta Ramos, y los especialistas que están dando asistencia médica en el mismo: Ramón Matos, Mary Alexander, Alexandra Canela, Daviana Alcántara, Mildre La Paz, y Miguelina Rodríguez. Aplausos, por favor. En este momento vamos a aprovechar para solicitarle al padre Darío que desde el mismo sitio donde se encuentra les dirija unas palabras de agradecimiento a todos ustedes por hacer posible que este acto se materializara y al mismo tiempo la acción de gracias él mismo la dirigirá. En relación con la fundación y todo lo que esta mañana hemos hablado. Con ustedes el padre Darío. Muy bien, muy buenos días nuevamente para todos. Creo que todos deben suponer que estamos muy agradecidos, particularmente yo. Tenemos casi 21 años trabajando, tratando de ayudar con muchas dificultades, con muchos inconvenientes. Hemos tocado muchas puertas. Estamos inscritos también en el Estado para recibir
soporte económico y en los últimos tiempos nos han brindado una precaria donación. A pesar de todos los años que tenemos solicitándola, yo considero que es vergonzosa, o sea que de donde deberíamos estar recibiendo más apoyo porque le estamos haciendo un servicio al país y también, ¿por qué no?, a los gobiernos de turno, nosotros pues no recibimos ese apoyo, tengo que decirlo, aprovechar este momento porque no me van a dar otro momento para hacerlo. Aprovecharlo. Es lamentable, triste y vergonzoso que sea así. Incluso cuando acudimos a alguna institución buscando la exoneración de algún impuesto como fundación, hemos tenido una negativa impresionante. En una ocasión nos hicieron es una anécdota que estoy contando, nos hicieron un estudio para ver si calificábamos para algo que estábamos pidiendo, pusieron que no. Cuando teníamos todas las de recibir una respuesta positiva. Como apelamos nuevamente, entonces nos estaban cobrando 15 mil pesos a una fundación para volver a hacernos el estudio, a realizar ese estudio. Triste que es así. Entonces, hemos trabajado más bien en base a personas que se han comprometido de todo corazón a servir. A veces personas de las que uno menos espera una actitud de servicio, un acto de generosidad, un desprendimiento, esas son las que han colaborado en esta obra. Y muchas de ellas no son personas comprometidas desde el punto de vista eclesiástico. Son personas con maravillosos sentimientos que han querido colaborar, que quieren ayudar a sus congéneres y están trabajando en ese sentido. Y yo tengo que dar gracias a Dios por ellos. Dar gracias a Dios por todos los que han colaborado verdaderamente para ayudar. No buscando ningún beneficio que no sea el ayudar, el solucionar problemas. Y esto es lo que hace grande a una institución que se dedica a ayudar. Que el que lo haga, no lo haga por que esté esperando algo a cambio. Nosotros no estamos esperando absolutamente nada. Es una institución sin fines de lucro que es auditada cada cierto tiempo. Tenemos que rendir los informes económicos pertinentes al Estado. Yo soy muy estricto en la parte de la economía, de que se respeten las cosas según fueron destinadas. Siempre, toda la vida he sido así, los que me conocen lo saben. Pues me resta agradecer por todas esas personas que han donado, que se han comprometido. La cantidad enorme de médicos que se sumaron a trabajar en los operativos médicos que hemos tenido. Pasaste todo un día en el campo con muchas dificultades, atendiendo miles de personas. Es algo realmente loable. Hay que celebrarlo. De manera muy especial quiero agradecer a la doctora Luz del Alba que ha estado como al frente porque me acompañó en la parroquia Inmaculada Concepción y ha estado siempre al frente de estos operativos que tienen que ver con la salud. ¿Cuánto se ha hecho en ese sentido? ¿Cuántas personas asistidas? Y es justo y necesario que agradezcamos a los médicos y a todo el personal que no siendo médico se sumó para colaborar. Y aquellos que desde el punto de vista económico sustentaron, subsidiaron esas actividades. Hubo quienes prestaron vehículos, autobuses, para que pudiéramos tener esas actividades. Los que se sumaron a los operativos de repartición de juguetes para los niños, sobre todo en diciembre. ¡Qué impresionante! En la repartición de alimentos, que es una tarea bastante ardua cuando tú tienes que distribuir en una comunidad necesitada verdaderamente, cientos y cientos de bolsas, de fundas con alimentos para esas personas necesitadas, todo lo que se arma ahí, el dolor al final de ver que una cantidad grande no tuvo acceso porque se agotaron. Y uno no pudo darles también a ellos ese dolor, esa tristeza. Y ver todos esos niños desnutridos, deambulando ahí en torno a la actividad, que nos parte el corazón.
que nos ha llevado a pensar seriamente en realizar proyectos que tengan que ver con la con sistemas de alimentación, cómo, ver cómo la fundación puede colaborar para que podamos llegar a los hogares y en los hogares desarrollar o incentivar o motivar con la ayuda de los de las autoridades comunitarias la alimentación, garantizar la alimentación de esos niños para que puedan crecer con un cerebro desarrollado y puedan hacerse los hombres y mujeres intelectuales que van a colaborar, que van a pensar, que van a edificar la sociedad. Todo eso pues es un reto para nosotros. Y yo quiero agradecer a los que colaboraron de alguna manera para que esos operativos se realizaran y se sigan realizando. También hay que agradecer a algunos departamentos del gobierno que en esta parte de los alimentos nos ayudaron, claro que sí. Nos ayudaron por la influencia de personas de aquí, de la comunidad, que hicieron las diligencias para que pudiéramos tener raciones alimenticias para distribuirlas como fundación. No está ni no aparece registrado en estadísticas de nuestra fundación muchas de las ayudas que se dieron así de manera informal, como el enfermo que venía aquí buscando que se le comprara algún medicamento que no podía solventar. Fueron muchas las acciones hasta el día de hoy que realizamos en beneficio de otras personas. Yo quiero aprovechar este momento para invitar a todos los que me están viendo a través de YouTube y de otras redes sociales a que se sumen si quieren a este proyecto. No están obligados, porque todos los que vienen a nosotros son llamados por Dios. Aquí nadie viene porque quiere venir, sino que todo esto es obra de Dios que nos va sumando personas para trabajar. Porque queremos que los que vengan a nosotros y trabajen con nosotros lo hagan por amor, a cambio de nada, a cambio de nada. No tenemos nada, yo no tengo nada, excepto los bienes que administro de la iglesia, es todo. Hay quienes me han preguntado: padre, ¿usted tiene alguna cuenta bancaria? No tengo una cuenta bancaria, no la tengo, porque no se supone que un sacerdote deba estar preocupado por esas cosas. Yo no estoy preocupado por esas cosas. Yo sí estoy preocupado por cómo podemos crear mecanismos, fuentes de ayuda para aquellos que la necesitan realmente. Y hay que trabajar en ese sentido. Y por eso quiero convocarlos, motivarte a que si te sientes tocado por esto que estamos haciendo y tú entiendes que debe dar más que lo que has dado hasta ahora, tienes la oportunidad de sumarte a nosotros también por medio de esta obra, que es internacional, porque puede operar en todas las naciones del mundo sin ningún problema. Como es internacional también nuestra comunidad COEMS, registrada en muchos países del mundo. Así que los invito a que se sumen a esto y les agradezco que nos hayan apoyado participando desde ahí. Quiero agradecer a los miembros aquí presentes ese gesto de venir a acompañarnos en este día a pesar de las implicaciones, porque con este problema de la pandemia algunos andan un poquito aterrorizados y evitando entrar en ciertos ambientes. Agradezco la valentía que tuvieron de venir, de participar de manera muy particular a nuestro amigo Luisín Mejía, que nos ha acompañado, que nos está ayudando, sobre todo en la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, de la cual soy párroco en este momento. A todos ustedes, a los miembros de la prensa, a los coordinadores, servidores de la comunidad y a los miembros de la fundación, a todos ustedes y a los que están colaborando, muchas gracias, muchas bendiciones, que el Señor les tome en cuenta esto y que les conceda mucha prosperidad en todo el sentido de la palabra, que puedan crecer, desarrollarse y ser hombres y mujeres de mucho bien para la sociedad. Así sea. Aplausos, por favor. En su intervención, el padre Darío hablaba sobre motivación. Y yo los invito a ustedes
a que se motiven en este momento, que se motiven en esta oportunidad para que puedan, para que se dirijan a la Junta Directiva y les realicen preguntas sobre todo lo que acabamos de presentarle. En este momento es un espacio abierto para que ustedes puedan preguntarle. ¿Quién se motiva? Tenemos un valiente. Yo voy a comentar algo. Yo soy Darío Morales, para los que no me conocen, miembro fundador de esta comunidad. Para que ustedes vean cómo son las cosas de Dios. La doctora Luz del Alba en una ocasión habla conmigo y me dice, Darío, tengo unos medicamentos. Le digo, ay, vamos a llevarlo a un silo de ancianos. Arranco yo para Tomayor al asilo de ancianos con muchos medicamentos. Eran como 9 clases de medicamentos. Cuando llego yo a Tomayor al asilo de ancianos, las monjas, la hermana que dirige el asilo de ancianos de Tomayor, tenían un listado con los mismos 9 medicamentos para mandarlo a recolectar, a pedir a farmacia. Y el médico que asistía ahí no sabía lo que iba a hacer porque los ancianos, ninguno tenía los medicamentos. Y llego yo precisamente con los 9 medicamentos que estaban en la receta para salir a buscarlo a crédito en la farmacia del pueblo. La monja abrió los brazos y dijo, las cosas de Dios son perfectas, que esta fundación avance. Ese es un testimonio que es digno de conocer y la doctora Luz del Alba puede ser testigo de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Dios actúa de forma misteriosa. ¿Alguien más se motiva y tiene alguna pregunta para la Junta Directiva? Parece que todo está claro. Queremos darle las gracias por la asistencia a cada uno de ustedes y por aquellos que se conectaron a través de los diferentes y distintos medios, a través de nuestro canal YouTube, los que nos van a estar viendo a través de Televida, Canal 41. Esperamos que esta actividad produzca grandes frutos. Eso esperamos. Han sido muy amables de estar con nosotros. Una vez más, le pedimos a nuestro sacerdote que nos dé su bendición y luego de eso, no se vayan, les invitamos a disfrutar de un coffee break. Por mi parte, ha sido todo. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Que tengan un feliz resto del día. Ave María Purísima. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias por haber venido.